Dios, la casa de nuestro Dios. Vamos a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Grande es tu fidelidad. Amantísimo y eterno Dios, estamos agradecidos, Señor, una vez más por habernos traído a tu casa. Para nosotros, Señor, es motivo de alegría saber que tú nos has escogido, Señor, y nos has predestinado para estar aquí en esta mañana, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor, nuestras debilidades. Ten misericordia de nuestras vidas, porque queremos servirte cada día más y mejor, Señor. Quita todo el ser de nosotros, quita toda cualquier cosa contraria a tu palabra, Señor, de nuestras vidas, para que podamos servirte, Señor, correctamente, de acuerdo a tu palabra, y que en esta mañana, Señor, podamos recibir la bendición que esperamos y necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Padre, háblanos a través de tu palabra, bendice a tus hijos que se han dado cita en este lugar, Señor. Queremos tener un encuentro cara a cara contigo, rogamos que tu presencia, Señor, se haga presente en este lugar, y que podamos sentir, Señor, tu poder manifestado en nuestras vidas. Danos, Señor, un correcto servicio hacia ti. Bendice los cánticos. Bendice todo lo que va a ser hecho en este lugar, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Marino.
que ha vuelto de Colombia, y la hermana Trinidad, que sea Dios bendiciendo su corazón. 3 largos meses por allá, ¿no? Algo así. Dios le bendiga, hermano. Sean bienvenidos una vez más. Les extrañamos, hermano, en serio, ¿eh? Vamos a cantar a nuestro Dios: brilla en tu lugar. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos del dolor de la vida los pequeños actos atención. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algo perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde, brilla en el sitio, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algo perdido rescatar, brilla en el sitio donde puede tu talento alguna cosa descubrir. Toda tu luz podrá resplandecer, de tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde, brilla en el sitio, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algo perdido rescatar, brilla en el sitio donde. Aleluya. Alabando a nuestro Dios, vamos a decirle: escogido fui de Dios en el amado. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación en tu hecho, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, escondido en Cristo estoy. Nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Voy andando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi vida. Tengo un sello. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. En la que el Señor me dio de vida eterna. Escondido en Cristo estoy, escondido en Cristo estoy. Nadie me apartará, las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Voy andando en esa vida con seguridad, porque me escogió. Me escogió para la alabanza de su gloria. Me escogió para la alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió. Cante con todo su corazón.
escondido en Cristo estoy. Nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán matar. Vivo hallando en esta vida con seguridad, porque me escogió. Escondido en Cristo estoy, escondido en Cristo estoy. Nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo hallando en esta vida con seguridad, porque me... Dígale, qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Por todas las cosas, por todas las cosas que nos prometió. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Gloria alabo en lunes, yo la alabo en lunes, yo la alabo en martes, yo la alabo en jueves, yo le alabo en jueves, yo la alabo en viernes, sábado también. Y llega el domingo, sigo gozando, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Un Cristo vivo, un Cristo vivo puede más que un diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, verá Jesucristo y será feliz. Vivo puede más que diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y será feliz. Pero qué felicidad cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Aleluya, vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y así damos paso al hermano que va a recoger la ofrenda. Y seguidamente cantemos al Señor en las alas de una paloma blanca como la nieve. Amén. Orar. Padre celestial, amado y bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por este precioso día, Señor. Señor, gracias por este servicio, Padre celestial, por la alegría tan grande que nos das el poder estar en este lugar para adorarte, para glorificarte, Padre eterno. Padre celestial, vamos a cumplir con tu mandamiento, Señor, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Rogamos una gran bendición para este servicio, Señor. Que seas tú poniendo en el corazón de cada uno de nosotros el cumplir este mandamiento, pero no por obligación ni por temor, sino por amor, bendito Dios. Padre amado, bendice, Señor, el dador alegre, bendice cada corazón, Señor. Bendice cada hogar, Señor, la economía, pero no solo la natural, sino la economía espiritual. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos días pasó.
las alas de amor. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial y las alas de amor. Vamos a orar por las peticiones y luego vamos a escuchar un especial de nuestra hermana Paola. Que una vez terminemos de orar, que se prepare. Dice, como todo joven tiene sus pruebas y sus luchas, que el Señor me ayude y sea conmigo en todo momento. Oren por mí. Doy gracias al Señor Jesucristo por traernos de regreso a casa. Gracias por las oraciones de mis hermanos. Dios los bendiga y bendiga a mis hermanos allá en Colombia y amigos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias al Señor Jesucristo por el buen regreso de nuestro hermano Marino y hermana Trina. Bueno, hay bastantes peticiones. El Señor conoce cada una. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos contigo, Señor, por estar en este lugar, porque no hay ningún otro lugar, Señor, mejor que podemos estar que no sea tu casa. Creemos, Padre, que en ti podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, Señor. Creemos que el descanso, la paz, el gozo, Señor, solo podemos encontrar en ti. Pero también, Señor, podemos ver que tú has hecho un sacrificio en la cruz del Calvario por nuestras vidas, no solamente para quitar el pecado y la culpa de nosotros, sino también para sanar nuestras enfermedades, Señor. Ahora nos inclinamos, Señor, delante de ti. Sabemos que somos indignos, Señor, que no somos merecedores de nada, pero creemos, Señor, que tu gracia bendita y tu sangre, Señor, es poderosa para limpiarnos y para quitar de nosotros cualquier mal, cualquier enfermedad, Señor, cualquier espíritu que esté perturbando nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, pero aún así tú pediste que nosotros te pidiéramos las cosas, Señor, correctamente, de acuerdo a tu palabra. Por eso pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú puedas conceder a cada uno según la fe que hay en cada corazón y según la necesidad que hay en cada uno, Señor. Que tú puedas bendecir a cada uno, Señor, y que podamos salir de este lugar testificando que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome sus lugares, por favor, hermanos. Y vamos a escuchar especial. Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante un mar de circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no se limita, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mantener la calma en lo duro de las circunstancias.
cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada. Es por él conoce todo lo que viene en el mañana, y se dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dios les bendiga. Grande es nuestro Dios, amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar al Señor. Venid a mí, dice el Señor. Amén. Venid a mí, dice el Señor, todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado de pecado quedará, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciará la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciará salvación. De tal manera Dios amó al pecador, que dio a su Hijo como nuestro Salvador. Y en la cruz Él fue Jesús, las tinieblas transformó en clara luz. A los hombres ya cansados de pecar, Cristo ofrece su pecado perdonar, y en su vive comunión gozarán su bendición y la dicha de su eterna redención. Y en sublime comunión gozarán su bendición y la dicha de su eterna redención. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, pues en la cruz vertió su sangre carmesí. A los cielos ascendió, los ascendió, y moradas a su pueblo preparó. Los dolores de esta vida cesarán, y en osanas al Señor se cambiará. Ven ahora, pecador, Cristo espera que un amor fuera de él no ha
hay otro tierno redentor. Ven ahora, pecador, Cristo espera con amor. Fuera de él no hay otro ser redentor. La alabanza a Dios, cambiarla. La alabanza a Dios. La alabanza a Dios, cambiar las cosas. Muros han caído, ejércitos vencidos, presos liberados, denunciados, cantados. Muros han caído, ejércitos vencidos, presos liberados. Pruébalo y verás, pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios, cambiar las cosas. Pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios. El cantar de los cantares, el cantar de los cantares es la gloria. Jesucristo, tu amado esposo, viene por ti. Levántate, paloma mía, y ven. Levántate, levántate, paloma mía, y ven. Y el infierno de largo tiempo ya. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Canta al Señor con todo su corazón. En la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, y aunque la tierra tiemble, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no. El culto de hoy, el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros. Nosotros vamos a salir de aquí alegres. Nosotros vamos a salir, porque el Señor va a derramar de su poder. Vamos a salir de aquí alegres, porque el Señor va a derramar. Derrama, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros. Aleluya. Grande es nuestro Dios, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y así damos paso a lo que venimos a escuchar en esta mañana, la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a cantar al Señor. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Amor de Dios, y por ese amor tu
se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Y el no más grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, y por ese amor de Dios, dígale, salvo soy, nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por ese amor de Dios, tan feliz. Que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Amén. Se pueda comparar al amor de Dios, a su sin igual, y que llena, aleluya, mi alma de dulce calma. Padre Celestial, cuánto te amamos, Señor. Te adoramos, te alabamos. Eres maravilloso para nosotros, el único Dios verdadero, Jehová del Antiguo, Jesús del Nuevo, el Espíritu Santo hoy. No hay Dios tan grande como tú. No hay poderes políticos, no hay ciencia, no hay poder monetario. No hay dioses en ninguna otra parte mayor que tú. El único que ha cambiado nuestras vidas. No sirvió la cárcel, ni los centros de reformación, ni los consejos psicológicos. Cuando el Espíritu Santo vino a la escena, todo fue diferente. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vida fue cambiada. Nuestro cuerpo fue sanado. Nuestro corazón es distinto. Gracias a tu muerte en el Calvario, a ese sacrificio perfecto, y como señal tu palabra fue dejada, porque allí, Señor, está plasmada
toda tu experiencia, Padre. Bendecimos tu palabra en esta mañana. Bendecimos nuestra reunión. Te bendecimos a ti, Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Grande, poderoso, excelso, maravilloso, soberano, Rey de Reyes. Gracias. Bendice el Estado de Israel, Señor. Bendito sea Israel en esta mañana. Oh, aleluya. Estamos en el fin, Señor, y sabemos que tú vienes por nosotros. Permítenos estar preparados, listos, dispuestos. Oh, Señor, y perdona una vez más nuestras fallas. Cada segundo fallamos, pero cada segundo tú estás allí, Señor, justificándonos, limpiándonos, redimiéndonos. Oh, gracias, Padre, porque tú eres el único que no nos ve errores ni fallas, sino que nos ves como varón perfecto y recto ante tus ojos. Nos disponemos a escuchar tu palabra en esta mañana y te damos las gracias por tu amor y bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis. Aleluya. Nadie pudo amarme a mí ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios. Él fue el único que nos pudo entender y que nos pudo amar. Capítulo 3. Uno al 7. Leemos la palabra en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios bendiga su palabra y nos ayude a entenderla esta mañana. Pueden tomar sus lugares. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es Dios, hermanos. Maravilloso y poderoso. Nadie pudo amarme a mí
ni entender lo que había en mí, solo por el amor de Dios. Amén. Vamos a entrar en la palabra. Antes de ello, quiero entregarle saludos del hermano Wilmer. A cada uno de ustedes les recuerda saludos de él y de su congregación allá en Tortosa. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. Todas las semanas meditamos en lo que hemos vivido y en lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios es tan simple que a veces hace cosas o pasa en nuestra vida y nosotros le atribuimos eso a la casualidad. Dios es tan sencillo que a veces sucede cosas y no podemos discernir que eso viene de parte del Señor. Amén. A veces cosas tan sencillas como cruzar una calle, ¿verdad? Cosas tan sencillas como ir en algún lugar y evitar un accidente o recibir una llamada o encontrarse con alguien. Y uno le atribuye, no, casualidad, no, Dios es tan poderoso que Él tiene cuidado de cada cosita de cada uno de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso le amamos, porque Él se preocupa por sus hijos. Amén. Bien, vamos a pasar a nuestro hermano Marino, que él quiere, no, yo quiero que él le salude. Para cada uno de ustedes, él llegó ayer con su esposa de Colombia, estuvo 3 meses y queremos escucharle a él, a ver cómo le fue por allá. Hermano Marino, por favor. Estuvimos orando, recordándole aquí. Hermano Marino, pase por aquí. Y le damos la bienvenida a él en el nombre del Señor Jesucristo con su esposa. Diga, hermanos, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, estos hermanos de batalla, de lucha. Hemos caído, pero nos hemos levantado y aquí estamos como verdaderos guerreros de Dios, verdaderos vencedores. Y nosotros pues pasamos por Colombia bien, gracias a Dios. Por donde íbamos pregonando la palabra de Dios, por donde nos movíamos, y vamos testificando de lo grande y poderoso que es el Señor Cristo, dando a conocer tal vez a gente que no conocía al Dios que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Como cuando Pablo fue a aquella ciudad y había muchos adorando muchos dioses, así está nuestro país. Pero nosotros fuimos en medio de nuestra humildad, lo poco que Dios nos ha dado, y les hemos presentado a ese Dios para el cual ellos tienen ese peldaño preparado en la pared, a un Dios desconocido. De ese Dios fue que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y le damos gracias a Dios. El hermano Romaldo les manda a saludar, la congregación. Nos han atendido muy bien, le damos gracias a Dios. Por donde nos movimos, la mano de Dios estuvo con nosotros. Y también quiero dar agradecimientos a, no sonará muy bien, pero es mi hijo. Se sabe que en la casa nuestros hijos nos atienden bien, pero tal vez algunos hijos no atienden a sus padres de la manera que debe ser. Le doy gracias a Dios porque nos dio un hijo humilde, su familia, que nos atendieron bien, y cada uno de nuestros amigos. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo por internet también, desde donde nosotros estuvimos, y yo le envío un saludo a cada uno de ellos. Por donde fuimos mi esposa y yo, íbamos hablando de la palabra del Señor, dando testimonio del Dios vivo. Y estoy contento de verlos a ustedes, que Dios los bendiga, hermanos, y ya seguiremos adelante en el camino, iremos contando algo, otras cosas más buenas que nos han sucedido. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Bien, hermanos amados, Dios nos lleva y Dios nos trae.
importante es donde quiera que vayamos dejar el buen nombre del Señor Jesucristo en alto, y que si algún día nos recuerdas como personas que fuimos y testificamos, y no tanto eso, sino que vivimos la palabra, no fuimos a ni a dejar problemas ni a traer problemas, sino que la gente nos recuerde como que aquí estuvo el hermano y nos dejó una buena atmósfera, y uno fue sanado, el otro escuchó, y bendito sea el Señor, que no se escuche nada negativo que cause que blasfeme el nombre de Jesucristo, sino siempre que la gente quede adorando al Señor Jesucristo. Amén. Ya el hermano testificó, ahí hay ya un pequeño grupito allí, ya han hecho varios cultos y yo creo que la cosa va por buen camino ahí en Roldanillo. Ya. Según me estoy diciendo, el último culto fue esta semana, ahí en Roldanillo, y se reunieron casi 25 personas. Amén. Así que esto sucede cuando vamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando vamos en el nombre de un hombre, pueden haber 1,000 o 500 personas. Pueden haber más. Se hace un gran alboroto. Pero como dijo el profeta, Billy Graham iba a un lugar y hacía un culto con 2,000 y 3,000 personas. A los 2 años iba y no había ni uno. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Solamente fue la obra de un hombre. Que cuando es la obra de Dios, lo que Dios empieza, Él lo termina. Amén. Así que Dios lo llevó al hermano y Dios lo trajo. Y estamos contentos de que esté aquí con nosotros nuevamente. Bien, vamos a entrar a la palabra, sin antes recordarles que para julio vamos a hacer nuestra Santa Cena de mitad de año. Ustedes preparen sus vidas, deben de estar preparadas. Deben de estar preparadas. Si usted considera que algo que le impide, quédese sentadito, pero no sea un impío, sino haga las cosas bien. Amén. En la humildad, pero bien. Bien, vamos a entrar a la palabra en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Muy bien, hermanos amados, saludamos a los hermanos que están por internet, en Pontevedra, en Burgos, en Francia, en Italia, a nuestro hermano Lucas allá, en Estocolmo, allá en donde él se encuentra trabajando, Suecia, y en Centroamérica, en Estados Unidos, hay un hermano de Estados Unidos que se conecta, Dios le bendiga a nuestro hermano. En Ecuador también hay gente que se conecta, en Brasil también, hermanos, en Sudamérica, en la mayoría de los países tienen contacto con nosotros. A todos, que Dios les bendiga. No se preocupe tanto, los hermanos de internet: ay, hermano, ¿y qué doctrina o qué línea cree usted? No, aquí no tenemos ni doctrina, ni líneas, ni cosas, ni paredes, ni venimos ni de aquí, venimos de Jesucristo. Y el linaje nuestro es el linaje de Abraham. Más, no tenemos líneas divisorias, nada de eso. Somos una iglesia libre. Dios nos hizo águilas por medio de su Espíritu Santo. Así que tenemos compañerismo con todos los hermanos en todos los lugares donde Jesucristo sea nuestro Dios y nuestro Salvador. Bien, la palabra del Señor, como hemos mirado la semana pasada, creo que es sabiduría contra fe, parte 6, ¿verdad? Sabiduría contra fe. ¿A cuánto les ha gustado los temas de esto que estamos hablando? Bien, de eso estamos inundados hoy en día, de la sabiduría. Hay mucha sabiduría y hay poca fe. Y entonces
Es muy importante lidiar con estos temas porque usted debe de encontrarse en algún lugar de estos dos caminos. Puede estar en el medio dijo el profeta, del canal o de la vía de la sabiduría, o puede estar en el canal o de la vía de la fe. Depende cómo usted se mueva, depende cómo usted actúe, depende cómo usted piense. Eso muestra dónde está parado usted. Amén. O la sabiduría o la fe. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, no nos estamos refiriendo de esta sabiduría espiritual de la cual habla Salomón, ¿verdad? No, nos estamos refiriendo a la sabiduría intelectual o el conocimiento intelectual entre el bien y el mal, ¿verdad? El poder explicarlo todo, el poder tener la razón, la sabiduría que razona la palabra, la sabiduría la que le da una explicación humana a la palabra, esa sabiduría que le da una interpretación humana a la palabra, de esa sabiduría estamos hablando. Esa sabiduría que cogen los hombres y se reúnen en un lugar y se meten a estudiar la escritura y así, bueno, vamos a lidiar este tema, esto cómo es así, esto cómo es así, esto cómo es así, y se reúnen 4, 5, 6 o 7 doctores o 20 o 30, depende del grupo, como sea grande, de pastores, se reúnen entre ellos y cogen un texto bíblico y vamos a mascar este texto bíblico a ver qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso se llama sabiduría intelectual, porque el profeta dice, porque están intentando darle una interpretación o están intentando decir lo que la palabra no dice, ¿verdad? Están intentando decir lo que la palabra no dice. De esa sabiduría estamos hablando, no de la sabiduría la cual Dios colocó en Salomón. Salomón no pidió conocimiento o intelecto, dijo sabiduría. Es para aprender a vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿verdad? No estamos hablando de la sabiduría de Salomón, estamos hablando de sabiduría contra fe. Es la sabiduría religiosa, ¿verdad? Aquella sabiduría religiosa que le dijo a Eva, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? No comáis de todo árbol del huerto. Y Eva contestó, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque ciertamente moriréis. Y esa sabiduría le dijo a Eva, no, así no dijo, no moriréis, ¿verdad? Así no dice la Biblia, no moriré, tranquila Eva, no se preocupe, sino que yo le voy a explicar muy bien, sino que sabe Dios sabe, mire de lo hasta dónde se metió. Dios sabe, o sea, quiso decir algo que Dios no dijo. Dios sabe que si comieres de él, seréis como Dios. Él sabe, donde coma del huerto, seréis. Dios sabe que si tú comes de eso, seréis como Dios. Entonces, Eva dijo, y vio Dios que esa palabra era huevud, ¿cómo así? Tremendo. O sea que yo puedo ser más espiritual, ¿verdad? O sea que yo puedo ser igual a Dios. Yo quiero esa sabiduría para ser igual a Dios. Y vio Eva que el árbol era bueno y que era agradable, que era codiciable para alcanzar ¿qué? Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. ¿Está bien? Nuestro tema es sabiduría contra fe. Que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Bendito sea el Señor, hermano. ¿A qué persona no le gustaría saberlo todo? Ay, me gustaría saber esto. A todo el mundo le gustaría saberlo todo. Pero usted no debe de codiciar, ¿verdad?
ese intelecto y esa sabiduría. ¿Por qué? Porque eso a usted le daña la mente, le daña la mente inocente, le mete duda y le saca la fe. Porque si ya vamos a empezar como el diablo diciendo, no, aquí Dios, este texto no quiere decir esto. Este texto lo que pasa es que no, aquí los traductores cambiaron esta palabra por la otra, y aquí este texto pues no tenía el énfasis. Esto fue un texto para la época, hace 2000 años. Pero hoy en día, de acuerdo al sistema y cómo ha cambiado, el profeta habla, cómo ha cambiado, y ya hay una vitamina que se llama la vitamina M. Esa vitamina se está colocando mucho aquí, que es la vitamina del modernismo. Estamos en una época moderna, ese texto ya no se aplica aquí. Hace 2000 años sí se aplica, ahora no se aplica. Porque ahora el mundo está dando vitamina M. La sabiduría tiene vitamina M, que es modernismo. Si aplicamos modernismo a la Biblia, entonces ya no podemos decir que eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. ¿Sí está claro? Entonces, Eva dijo, me gusta, está bueno. O sea que la cosa no es así como está escrita. No, dijo, no, Eva, ¿cómo se le ocurre? Así no, como está escrita, no es. Lo que pasa es que el Señor, él eso fue para cierta época. ¿Sí está claro? Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, vamos a empezar aquí. Página 24. El diablo dijo lo siguiente. Dijo, Eva, el diablo dijo, Eva, y la palabra no quiso decir exactamente de esa manera. Lo que quiere decir tal, él no quiso decir exactamente eso. El profeta dice, lo que dijo, lo dijo tal como está escrito. La sabiduría trata de tomar un camino mejor. ¿Verdad? Me explico. Está fácil la expresión, ¿no? La sabiduría trata de tomar un camino mejor. De aquí a Madrid, ¿verdad? Hay una nacional y hay una autovía. La nacional tiene huecos, tiene pares, es estrecha, no cabe sino un vehículo por carril. Usted se puede tardar desde aquí a Madrid 10 horas. Se va por la autovía y tiene un carril de cuatro, una autovía de cuatro carriles. Se trata 4 horas, se tarda 4 horas. ¿Por cuál se va usted? Es mi pregunta, ¿verdad? Esto aplíquelo en todo en su vida. ¿Cuál es el camino por el cual usted elegiría cuando hay un camino de trocha, un camino angosto, y hay un camino de cuatro, a una autovía de cuatro carriles, bien pintada, bien iluminada, bien asfaltada? Por ese se tarda 10 horas, por ese se tarda 2 o 4. ¿Por cuál sería usted? No, pero sea honesto. Por la autovía, mano. Yo me iría por la autovía. Tenemos que ser honestos. Yo me iría por la autovía. ¿O no? ¿O a usted le falta sinceridad esta mañana? La sabiduría trata de tomar un camino mejor. El camino de lo moderno. La vitamina M. ¿Verdad? Por eso ya casi no leemos el folleto en papel. No, ya no, hermano. Ya leemos el folleto, pero en el teléfono o en la tablet, o lo escuchamos.
Ya no andamos con Biblia, ya no andamos con Biblia de papel de esta que está toda arrugada, no, porque es muy pesada y es incómoda. Ya tenemos la Biblia electrónica, ¿verdad? Amén. Yo solamente digo, yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que ese es el camino de lo moderno, pero yo no digo que sea malo. Usted sabrá si la lee con que la lea, pero estoy diciendo lo que el profeta nos está enseñando. Aplíquelo en todo, ¿verdad? El camino de la popularidad. ¿A quién no le gusta ser popular? Es bueno que lo nombren a uno, que lo conozcan a uno. Ay, hermano, ay, hermano. ¿Verdad? Un camino más fácil. ¿A usted le gustaría trabajar, ganarse 500 a ganarse 2000? Con eso le paga la factura a todo el mundo, se compra un teléfono cada mes, se compra el ordenador que sale de moda y no está pagando alquiler, no quiere comprar su casa propia ya. Aunque con 500 también vive si quiere. Pero pues hay ciertas restricciones, ciertas cositas que no puede hacer como si tuviera 2000. ¿Sí? Y el mundo hoy está lleno de eso. Y no el mundo, la iglesia hoy está llena de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo ya hace muchos años, pero me sigo acordando. A nosotros nos compraban ropa cada año era, pero cada año, hermano, cada año por los diciembres nos compraban ropa. No, usted también, usted no le compraban. Bueno, de vez en cuando, pero algo le comprarían cada año. Entonces uno parecía una fotografía con la ropa, toda la misma ropa todo el año. Uno lo invitaba a una fiestica, la misma ropita. A un matrimonio, la misma ropita. A un evento, la misma ropita. Hoy en día, si hay un evento y usted no va estrenando, no va. Correcto. ¿Y qué me pongo? Ay, no, yo no voy para que parezca una fotografía. Piense usted, hermanos amados. Está el modernismo, está la vía fácil, está la popularidad. Amén. Todo eso es sabiduría. Todo esto que estamos hablando es sabiduría. Pero fe es más sencillo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Uno yo me acuerdo que le compraron un par de zapatos. Los zapatos eran como cada 2 o 3 años, porque ellos uno con el betuncito uno le sacaba, eso se pelaban aquí y uno le, y eso quedaba nuevo. Y era normal, no era normal que todo el mundo fuera bien embetuladito allá con zapatos. No, y no pasaba nada. Hoy en día, cada semana, cada 8 días, cada mes hay que estrenar zapatos. Amén. Y al mundo le gusta eso, a la iglesia le gusta eso. Yo no estoy diciendo que eso sea de condenar, estoy diciendo que esa es la línea que lleva el diablo para presentarle a usted una vía fácil. Amén. Ay, hermano, yo sinceramente, como yo no puedo leer el mensaje, pues yo lo escucho. Es que me gusta más escuchar. Y coloca el mensaje y se queda dormido. Amén. Amén. ¿Verdad? Con lo bueno que es leer el mensaje en el papelito y uno rayarlo así, hacerle sus monigotes ahí. Ay, qué bueno, hermano. Eso se queda grabado acá. Amén. Sabiduría contra fe. Dice el profeta: el camino de la popularidad, el camino fácil, o encontrar un atajo. ¿Verdad? Los atajos, ¿verdad? Ahora, vamos a llegar a un punto en minutos donde sobre eso, ¿ven?
¿Cómo van entonces a diferenciar entre ustedes entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Ven? Ahora, trata de hacer que la palabra diga algo. El conocimiento, la sabiduría, trata de razonar. La sabiduría busca un camino mejor. ¿Verdad? No hay otro camino sino el camino de Dios. La sabiduría trata de mostrar y decir, oh, pues ustedes saben que eso es imposible en este tiempo. Nosotros debemos de hacerlo de todas maneras. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. La sabiduría trata de encontrar un camino fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. ¿Verdad? Hay hermanos que se han ido de aquí por varias razones. Una que me viene ahora a la mente ahora es porque hacen unos manos ese mensaje allá, es muy fuerte, es que exigen mucho. Aquí no exigimos, así que aquí se habla la palabra. Es que hermanos, exigen mucho. En esa iglesia prohíben que la mujer se coloque pantalón, prohíben que la mujer se corte el cabello. Aquí no se prohíbe eso. Si usted le da la gana de cortar el cabello, córteselo, eso es problema suyo. Ahora sí, no se llame así cristiana. Si usted le da la gana de colocarse pantalones, póngaselos. Eso es problema suyo. Si usted quiere presentarse ante Cristo como un hipócrita, hágalo. Pero como aquí en este púlpito no tenemos compromiso con hombres, ni con institutos, ni con organizaciones, aquí a la gente se le dice lo que la iglesia dice, lo que la palabra dice. Aquí en la iglesia se le dice al pueblo lo que la Biblia dice, no lo que el seminario dice. No los acuerdos ministeriales, no, aquí se dice lo que el Espíritu Santo dijo hace 2000 años. Eso mismo se dice aquí. Eso es fe, porque la palabra es predicada y usted tiene que recibirla, ¿verdad? Si tiene el Espíritu Santo, dice el profeta, usted la va a recibir. Y usted va a decir, dice, amén, ahí dice, ¿lo dice la palabra? Sí. ¿Lo dice el profeta? Sí, yo lo creo. Que es muy difícil, Señor, dame valor para vivir eso, Señor. Hazme vivir eso, Señor, hazme creerlo. Pero si está allí, yo lo creo, por cuanto esa es la infalible palabra de Dios. Yo lo creo. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Y si ha cometido un pecado, Señor, tu palabra dice tal cosa, yo he fallado, perdóname, Señor. Ya está. Sabiduría contra fe. Ahora usted dice, hermano Branham, usted está, espere un momento, regresemos otra vez a la semilla, que fue lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría. Con la sabiduría, hacer que la palabra dijera algo que no dijo. Seguro, él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que no dijo. Así que de esa manera viene hoy, cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Está fácil, ¿verdad? Pues ellos dicen, bueno, se lo diré, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Verdad? ¿Sí está bien? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué? La palabra de Dios vino a los profetas. Aleluya. Oiga, mire el extracto. La palabra de Dios vino al profeta. Ella es inspirada por el profeta. Perdón, ella es interpretada por el profeta. ¿Quién interpreta la palabra del Señor? Un profeta.
no la interpreta ninguna institución, no la interpreta el seminario, no la interpreta la organización. La palabra de Dios la es interpretada por un profeta. No puede ser de ninguna, no puede ser por alguna interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para ustedes. Allí está escrito, allí mismo. Así es como debe de ser. ¿Quién interpretó la palabra? Un profeta. ¿Cómo fue el profeta? William Branham es el único capacitado para interpretar la palabra de Dios en este día. ¿Verdad? Ahora, usted se imagina hoy en día un grande predicador leyendo el mensaje diciendo, no, hermano, aquí el hermano Branham quiso decir, aquí el hermano Branham no quiso decir, aquí la Biblia dijo, aquí la Biblia no dijo. Un hombre hoy en día, ¿no le parece a usted eso muy, que ese hombre es muy insolente? Amén. Señor, es correcto. Amén. Tratar de meterse por ahí en un arbolito o en una habitación y levantar sus manos y orar 3 y 4 días y salir diciendo, hermano, vea, moré 4 o 5 días y Dios me reveló que aquí el profeta no se equivocó. Aquí el profeta no dice, porque hay gente que ora para eso. Yo he visto gente que se va a la montaña 3 y 4 días y cuando baja, bajan profetas. Bajan con las cuentas chupadas de aguantar hambre y orar y bajan profetas. Y que Dios me reveló y que Dios me mostró y que yo vi y que la luz me dijo y que lloré y que se sanó y que por aquí y que por allá. De encima de William Branham está Jesucristo. Aleluya. Jesucristo, el Dios eterno, el Salvador, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Él envió un profeta. Amén. Y William Branham dijo, en Conducta Orden y Doctrina dijo, y ustedes son mis ayudantes. Aleluya. Él es el oficial, ¿no? Él es el oficial. Y nosotros somos ayudantes. Amén. O dijo profeta que íbamos en el mar, y dijo, estamos en el mar y en las tempestades, y va el barco, dijo, y ahí va gente, dijo, y a mí se me ha dado. Amén. Dijo, a mí se me ha dado para que tome control del barco. Amén, amén. Nadie más lleva el barco. Ya. Todo el mundo quiere correr y meter el gol, ¿no? Todo el mundo quiere meter el gol. Pero Dios ya tiene un profeta en este tiempo. Amén. Y a él se le dio la capacidad de interpretar la palabra del Señor. Versos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. ¿Qué pasó cuando recibieron sabiduría? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos? No sé si está claro aquí. ¿Qué pasó cuando ellos aceptaron ese consejo del diablo? Tuvieron sabiduría, ¿verdad? Conocieron entre el bien y el mal. Después de eso, de cuando conocieron entre el bien y el mal, ¿qué fue lo que ellos se hicieron? Una religión. Se hicieron una denominación. Con tanto intelecto, se hicieron una denominación. ¿Sí está bien? Primero, lo primero que ellos hicieron fue aceptar la palabra del diablo. Segundo, obedecer la palabra del diablo. Al obedecerla, conocieron que estaban desnudos. Tuvieron malicia. ¿Verdad?
Y esa malicia dijo, luego de eso se hicieron delantales, se hicieron una religión, se hicieron una cobertura, se hicieron una denominación, queriendo cubrir su pecado con religión. Que porque tenemos la iglesia más tremenda, que porque tenemos una iglesia pulida, que porque tenemos una iglesia fina, porque aquí sí sabemos hablar, aquí sí sabemos explicar la palabra, aquí somos finos, aquí la gente nos cree, aquí viene el alcalde, aquí hay gente que tiene plata, entonces somos los mejores. No, son los peores. Son los peores. Manada pequeña, no tengas temor. O manada grande. Manada pequeña, no tengas temor. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Ama al Señor? Mateo 17:5. Vamos. Mientras él aún hablaba, una nube... Una nube de luz. Lucas 17:5, perdón. Lucas 17:5. Amén. Vamos. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén, hermanos, hermanos. Nuestro mensaje, ¿cómo es? Sabiduría contra fe. ¿Usted se imagina al Señor, yendo por allá a la puerta de la iglesia de Caifás, tocándole? Caifás, venga, venga, porque leemos. Te quiero hacer mi discípulo. Amén. Y luego se iba por allá donde Anás, donde Nicodemo. Quiero que seas uno de mis apóstoles, porque tú sabes mucho, tú sabes hablar, hablas fino, tienes mucho conocimiento, hiciste la universidad, terminaste el bachillerato, sabes cuentas, sabes escribir, y a mí tú eres el hombre que yo necesito. No. ¿Saben dónde buscó el Señor su gente? En la calle. En el mundo. Para allá. Para allá era un hombre que era pecador, hermano. Ese es un problema. A usted lo necesito para acá, venga para acá. Hay otro que era un borracho como Pedro, por allá estaba, por allá, tirado por allá, pescando, no sabía ni leer ni escribir, o sea, olía a pescado. Yo me imagino el olor de Pedro, hermano. Me imagino, dice el profeta, yo me imagino el olor de los pies de Pedro. Y así es que lo necesito, venga para acá. Amén. ¿Ama al Señor? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Buscando su gente. Aleluya. Donde usted y yo no la buscaríamos hoy. Amén. 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 Sí, ¿sí me va a entender? Ama la palabra. Amén. Bien. 5. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Oiga, ni siquiera tenían fe. Ni siquiera tenían fe. ¿Verdad? Porque le dijo, auméntanos el Dios, si tuvieses fe. Y dijo, al menos como un grano, ni siquiera tenían fe. ¿Verdad? ¿Ama al Señor? Oiga, la fe es una cosa preciosa. Lo saca a usted. El profeta dijo, escoja vivir por fe o escoja vivir por sabiduría. Amén. Escoja usted viviendo solo creer, o escoja usted viviendo por solo creer, o escoja usted viviendo con la vitamina M del modernismo, de la facilidad, o viviendo del pecado o de la abundancia. Escoja. Si con el espíritu que usted tiene por dentro, usted debe elegir.
o vivimos con 500 o vivimos con 2000. No, escoja. A ver si esos 2000 euros le van a servir para cuando usted se hace pensión y se los va a colocar aquí. Esta semana yo le decía a algún hermano, decía, yo sé que está bien, que tenemos que trabajar y hay que hacerlo, pero por favor. Una vez iba el profeta en un tren, ¿no? No, perdóneme, el profeta no iba en un tren. Iban dos predicadores en un tren. Y uno iba en el vagón de lujo. Y otro iba por allá en un vagón normal. Y el de que iba en el vagón normal le dijo al que iba en el vagón de lujo, le dijo, hermano Paul, tú estás te estás gastando el dinero de Dios. Tú estás derrochando el dinero de Dios. Dijo, no. Yo estoy cuidando al hombre de Dios. Yo estoy cuidando al hombre de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Cuídese. Guárdese para Dios. ¿Verdad? Cuídese. El otro venía para allá, como mal dormido, para alguien, y el otro estaba durmiendo tranquilo porque sabía que era un hombre del Señor, él tenía que ser. ¿Verdad? Cuídese. Señor, correcto, hermano. Está bien que hay que trabajar. Yo entiendo que la persona necesita trabajar. Yo entiendo que quede en casa criando barriga. No. Pero hay un tiempo para dedicarle a su familia. Hay un tiempo para que el cuerpo descanse. El cuerpo debe de descansar, debe recomponerse. Hay un tiempo para meditar en el Señor. Pero no, es que si trabaja tal día le pago 100. Uy, hermano, se me acabó de quitar el dolor que tenía. ¿Sí o no? ¿A dónde hay que ir? Esta edad tiene ese espíritu. Y no está en el mundo, está aquí. Todo el mundo está intentando competir para ver quién más tiene, qué mejor carro tiene, qué mejor casa tiene. Si una hermanita vino con una falda a estrenar, ya la otra, ay, están así, como Kiko. ¿Sabes? ¿Alguien se ha visto el Chavo del 8? El Chavo resultaba por allá con un palito con él. ¿Y quién está por allá? Es un mundano, dañado. Hay envidia. Hay envidia en medio de nosotros. Tratando de competir, buscando las cosas del mundo. ¿Verdad? La sabiduría lleva todo eso. Libro de Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios. Tenemos buen tiempo. La sabiduría, como Satanás se la estaba presentando a ella, dijo, seguramente no moriréis, ven, trata de hacer que la palabra diga algo, lo cual no es. Eso es lo que es la sabiduría hoy. Oh hermano, ¿cómo pudiéramos quedarnos en esto? Los seminarios, los colegios de teología, es el propio nido de ellos. Esa es la propia raíz de ellos, el tratar de hacer que la palabra de Dios diga algo que no dice. Métase eso en la cabeza. Hebreos capítulo 1. 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. ¿Qué era lo que esperaba Abraham?
esperaba un hijo. Digo, ya lo tengo, yo tengo el hijo. Yo tengo el hijo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén al Señor. Verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Es tan sencillo leerlo. ¿Qué necesita usted en esta mañana? Si necesita, el profeta habla por ahí en un mensaje, dice, y pregunta, dice el profeta, ¿quiere muebles? Digo, pídalos. Y Dios se los da. Y dijo, y confiese que los tiene. ¿Verdad? ¿Qué quiere usted? No haga, dice el profeta, no haga mucho alboroto. Dos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Eso es tan fácil. Dos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Entramos ahí o pasamos así rápido? Como quiera. Uno y dos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. ¿Usted cómo es que tiene buen testimonio? ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué es que usted se daña el testimonio? Por la sabiduría. Ay, hermano, es que yo tengo mi testimonio dañado. No, usted se lo dañó. Por medio de la sabiduría. Uno y dos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en el modernismo, vivir en la abundancia, vivir en las modas, vivir en el pecado, vivir en la mentira o vivir en la fe? O vivimos en la sabiduría. Hay dos medios, dos canales por los cuales el hombre vive. Hay dos maneras de vida, dijo el profeta. Una es sabiduría y otra es fe. Digo, la sabiduría trae esto, modernismo, mentira, pecado. El profeta habla aquí una cantidad de el profeta le llama, él dijo, voy a aportarme como médico ahora. Dijo, el diablo ofrece esta vitamina, la vitamina P, la vitamina M. ¿Verdad? La vitamina R, dice el profeta, razonamiento. Digo, todo eso es de sabiduría. Amén. Y por tanta sistema de sabiduría se pierde el testimonio. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Usted quiere un buen testimonio? Viva por fe. Viva por fe. Por allá había una viuda, por ahí en los días de Sarepta hay una viuda. Y ella estaba todo allá, no había llovido y tenía hambre, y tenía un puñito de harina, y ella tenía fe. Y el profeta dice, ¿quiere usted la señal de recibir el Espíritu Santo? Dijo, reciba la palabra. Entonces, cogió un hombre y le tocó la puerta. Buenas. Tráeme un vaso de beber. Sí, señor. Un poquitico con de agua. Tráeme agua en un vaso. Amén. No preguntó usted cómo se llama, usted quién es, usted dónde viene, de qué instituto viene. No, amén. ¿Verdad? Y cuando iba por el agua dijo, y tráeme comida. Dijo,
Y así dice el Señor. Ella recibió a ese profeta, gloria al Señor, lo atendió en su casa. Como señal, dijo el profeta, que tenían ellos el mismo carácter, el mismo espíritu, el mismo Dios. A veces hay un hermano que le pregunta a uno, hermano, ¿qué hago? Uno le dice, pues hermano, pues haga esto y esto. Y... ay, no, 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 está como muy duro lo que el hermano. Y le colocan a uno la cara del tonto. Ah, bueno, hermano, bueno, bueno. Bueno, bueno. Y por dentro, no, yo no lo voy a hacer. Se va. Le va mal y viene. No sé qué. Amén, no se queje. Porque Abraham no se puso a razonar cuando Dios le dijo, vete al desierto. Él se fue contento sabiendo que había escuchado. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Amén. Acuérdese, estamos en el fin. Estamos en el fin. Un día de estos, aunque usted se canse, aunque usted se fastidie, pero un día de estos usted va a escuchar estos temas por última vez. Lo va a escuchar por última vez. Hemos hablado por años de que el Señor está a la puerta y está a la puerta. Y usted un día de estos, esto lo va a escuchar por última vez. Y va a empezar, ábrenos la puerta. Y yo, no, Señor, yo no la cerré. Yo no la cerré. Dame vuestro aceite, yo tengo para mí. Vaya usted al seminario donde venden. Acuérdese, usted vive por fe. El profeta dijo, un día de estos vamos a tener que estar obligados, obligados a vivir por fe, obligados a creer en sanidad divina, obligados. Van a haber enfermedades, va a haber tanta necesidad que no van a haber vacunas, no va a haber economía, no va a haber nada para sobrevivir, solo por fe. No va a haber trabajo, su plata en el banco se va a podrir, no va a pasar nada con ella. Usted va a decir, Señor, entonces ¿por qué tanto trabajé? Tengo plata y el riñón quemado, no puedo hacer nada. Amén. ¿Cuántos se han visto la película del Titanic? Ay, no me digan que no. Qué peliculeros hasta que ya no más. ¿Se la han visto o no? No, y el Titanic, y súmele a eso. Por ahí hay un hombre que tenía un fajo de billetes así. Amén. ¿Se acuerdan de la película que tiene un fajo de billetes? El rico del barco. Trabajó mucho, era heredero. Y vino la tempestad y el barco se está hundiendo. Dios, venga, yo le pago. Yo no, esa plata no sirve. Venga, yo le pago, eso no sirve. Por ahí intentó comprar la fe a otro y de todas maneras se murió. Algún día tendremos que saber que por mucho que paguemos al infierno. Se va más de uno. Amén. Perezca tú y tu dinero contigo. ¿Verdad? Bendito es el Señor. Ama su palabra. Dos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tres. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quieres tener un buen testimonio? Amén. Yo poniendo la fe. Usted sabrá. Gloria al Señor, hermano. Vea, este hermanito, vea, tiene buen testimonio. Ama al Señor, hermano. Él vive a la palabra. Él adora al Señor. Él sirve a la obra del Señor. Él sirve a su casa. Tiene una buena familia. Tiene unos buenos hijos. Porque su objetivo es Jesucristo. Vive por medio de la fe. No se pierde un culto. No se pierde un evento. Él, para él, primero es Dios. No está apoyando el sistema, sino él vive para Dios. Tanto su vida interior es buena como su vida exterior es buena, porque vive por medio de la fe, tiene buen testimonio. ¿Verdad? Tres.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? ¿Usted cómo puede entender eso? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Pero por qué está ahí? ¿Cómo así, man? Piense usted eso. Amén. Lo que se ve, esto todo se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así? Eso es fe. Amén. ¿Qué es lo que se ve? Pues mire, lo que es tiempo, materia y espacio, lo que se ve. ¿De dónde fue hecho? De lo que no se veía. Eso lo hizo el incambiable, el invisible, el anciano de días, Elohim. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Más usted tiene aquí un fajo de billetes, usted puede comprarse una casa. Pero qué bueno es decir, esa casa me la dio el Señor. Aleluya. Amén. Esa casa me la dio el Señor. Cogió un hermano y al profeta le dijo: hermano, hermano, venga para acá. ¿Cómo fue? Mire para la izquierda, mire para la derecha. Dice: todo eso es mío. Esa finquita al vecino yo se la compré. Esa también queda, esa también es mía. ¿Sabe eso que está ahí? Mira, hasta donde sus ojos alcanzan a ver. Todo eso yo he trabajado mucho y eso también es mío. Ah, bueno. Ah, bueno. Sigue comprando tierritas. Hágale. Ahora mire para arriba. Usted ya me mostró lo suyo, ¿no? Ahora yo le voy a mostrar lo mío, mío. Mire para arriba. Eso que para allá, eso es mío. Amén. Amén. Ay, sí, hermano Branham, sí, eso es muy fácil. Eso es facilito. Solamente crea. Amén, amén. Estaba leyendo ayer o antier el profeta dice: recibía mi dinero y cogía el 90% y lo diezmaba a Dios. El 90, eso decía William Branham. Yo digo, hermano, a sostener fe. Amén. Y lo diezmaba a Dios, ¿verdad? El 90, eso es fe. Así debe todo en su vida. El 90% de 90% de su tiempo, entréguelo a Dios. Piense en Dios, ore siempre, mentalmente siempre diga: mi pensamiento eres tú. No haga de ese himno una fábula, no haga de ese himno una mentira, que realmente el pensamiento de Cristo siempre esté en usted, siempre. Mientras está durmiendo diga: yo dormía mientras mi corazón velaba. Bendito sea el Señor. Se va a tomar un vaso de agua, gracias, Señor. Oh, aleluya, gracias por esta agüita. Qué bueno siempre ser así. Pero no, haces ahí, hermano. Venga, hermano, es que no tengo que hacer, hermano. Venga, ¿cómo que no tiene que hacer? Si no tiene que hacer, yo le pongo. Es que estoy aburrido, yo me quiero ver una peli. ¿Pelis? Con tanto que orar y con tanto que buscar de Dios, con tanto que leer, con tanto que corregir. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Jesucristo. No podemos estar desocupados, hermano. Esta es la forma mía de creer. Yo pienso que yo no creo que esté correcto, pero a mí me funciona. Usted, es necesario que usted tenga en su habitación una o dos o tres horas de meditación íntima con el Señor, hermano. Yo pienso, si yo tuviera otra casa o tuviera una cueva para irme, yo lo haría. Como no somos ricos, pues toca hacer en nuestra propia casa un altar. Si usted está desocupado, enciérrase en su puerta, dice, cerrada la puerta, métase en su aposento y quédese ahí un rato, pensando, meditando, organizándose, dándole gracias al Señor, o leyendo, orando, pero tenga un momento de intimidad con Dios. Hágalo y verá. Ubíquese usted a: Señor, ¿cómo hago esto? Ayúdame, Padre, tengo estas cargas, Señor, ¿esto cómo lo hago? Organícese, no viva usted como un correcamino toda la... Para acá, no sea desesperado. Usted, el cuerpo,
Dios lo está esperando a usted, que usted se dedique un poco a Él, media hora, una hora, qué sé yo. Pero Dios necesita que usted se meta en su, deje la cocina, deje las ollas, deje la fregona, deje todo eso a un lado y dedique el tiempo un segundo en su vida. Hay hermanas, y muy bueno eso, pero son desesperadas, fanáticas, hermano, con la limpieza. Eso tiene que estar bien cortito. Sí, ¿cómo está su alma? Que eso tiene que estar bien y que aquí no haya nada de polvo. Muy bueno, yo soy amante del orden y de la limpieza, pero de adentro hacia afuera. Esto, muy buena la casa, es que está, hay que hacerlo. Yo me siento bien cuando entro en una casa y huele limpio, está bien, pero primero lo primero, y lo primero es Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora, de aquí para adelante no es que me van a saludar ustedes con una lagaña aquí. Hermano, le diga, no, hermano, pues como usted que hay que meditar, pues. No me quedó tiempo de asearme, tampoco. Porque es que ustedes no saben ir por el centro. Nos sobra demasiado tiempo que se está utilizando en cosas vanas. Amén. El profeta habla de una mujer y dice el profeta, posiblemente las mujeres en la antigüedad no eran tan hermosas como las de ahora, pero tenían sus cabellos largos, sus vestidos anchos, no habían esos vestidos que ni siquiera podían caminar, no eran muy bonitas. Y el profeta dice, bueno, ustedes saben, la belleza ahora es, la mujer es bonita, ay, pero ese corazoncito. Ay, ese corazoncito, ¿verdad? Lleno de sabiduría, lleno de leyes. Ay, el amor mundial, la ley es tal cosa. Amén. ¿Sabe por qué hoy en día hay tanto asesinato de mujeres? Por tanta ley que se ha inventado. ¿Usted se imagina una mujer que llega y le diga a un hombre, cogió el hombre y le encontró por allá con el vecino? Y el hombre va a reclamar. ¿Qué pasó aquí? La ley dice que usted no me puede tocar. Donde me toque y me pegue. Ah, sí, bueno. ¿Qué hace un pobre hombre de esos? Cuando la ley está en contra de él. Yo no estoy diciendo que la... No. Pero estoy diciendo que la ley se ha inventado para pervertir la palabra de Dios. Y el pobre hombre entra en demencia, en desespero y comete una locura, algo fuera del orden. Pero eso tiene una raíz. Esta semana estábamos viendo por ahí con alguien, la mayoría de los candidatos a las elecciones de todo el mundo son mujeres. Todas, es que la presidenta de no sé dónde, que la presidenta de no sé dónde, que la presidenta de no sé dónde, ¡puras mujeres! Aquí hay que la alcaldesa de por aquí, que la alcaldesa de por aquí, ladronas, mentirosas, de todo. Mujeres que no saben ser madres. Oigan, mujeres que no saben ser madres. Llegan a la casa, mi hijo, sírvame la comida. Y de pronto está el marido embarazado. Porque así está la cosa hoy en día. ¿Verdad? Hoy en día la mujer, ¿qué es lo que quiere? Mandar. Porque el hombre, ¿qué? No sabe gobernar. ¿Y todo eso es qué? Por causa del pecado y de la sabiduría mundana que ya crea hoy en día, ¿verdad? El mismo diablo permitió a la primera mujer en el Génesis y hoy lo está haciendo hoy, presentemente, ¿verdad? Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Siga. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira lo que el profeta dice aquí, yo voy a leerlo porque me pareció curioso. Ahora, ustedes ahora ven que la palabra simiente no puede entonces crecer en la atmósfera del conocimiento. ¿Está bien? La palabra simiente, o sea, usted, o sea, los hijos de Dios, no pueden crecer en la atmósfera del conocimiento. No sé si está claro. ¿Verdad que no? La congregación dice amén. ¿Ven? Tan pronto como el conocimiento se mezcla con la fe, muere allí mismo. Eva vino y dijo: Dios dijo, el día que comeréis de ese árbol moriremos. Luego se detuvo para ver lo que iba a decir. Él dijo: escucha, mire lo que el diablo dijo. Escucha, querida, cosita encantadora. Ay, ese diablo es una plaga, ¿no? Mire como ya la sedujo, ¿no? Ah, es que a mí mi marido nunca me dice una cosita hermosa, pero el diablo sí. Ah, es que yo me enamoré del panadero porque es que él sí me supo enamorar. Ah, bueno. Se fue con el mero diablo, ¿no? Porque le dijo cosita encantadora. Mi cuchu cuchu. Amén. Posiblemente su hombre no sea cariñoso, posiblemente no sea detallista, pero si es un hijo de Dios y si es un hombre de respeto, ámelo, respételo, créalo y obedézcale. Posiblemente no sea lo que usted quiere que sea, pero si es un hijo de Dios, créale, respételo. Amén, hermanos amados. A ver, cosita encantadora, ven, Dios seguramente te hizo con un propósito. Sabes que esa es la verdad. Mira, eres mujer, fuiste hecha con un propósito. Para eso es. Tú no lo sabes ahora, pero fuiste hecha con un propósito. Y eres una cosita encantadora, querida. Sí, mira, esas manitas delicadas, ¿lo ves? Pues seguramente tú lo harás, seguro, lo harás. Diablo mentiroso. Pero es que él dijo que si lo hacíamos, que moríamos. Y el diablo dijo: oh, pero cosita encantadora. ¿Piensas tú que Dios, tu padre tan bueno y amoroso, podría hacer una cosa como esa? ¿Qué hizo ella? Ella oyó el razonamiento, aceptó la sabiduría, dijo: eres un árbol placentero, uno para desearlo. Y ella fue engañada, así exactamente. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? Lo mismo que haría cualquier mujer tan pronto como usted es engañada, allí mismo terminó. Correcto, ¿lo ven? Amén. Amén, hermanos. Amén. El diablo habla bonito, ¿sí o no? Bien. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No se puede. Es imposible agradar a Dios. Romanos 10. El profeta dice: no hay manera para probar el bautismo en el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo. No hay manera, dijo, no hay manera. No hay cómo probar eso, no hay forma. ¿Verdad? El bautismo correcto es el bautismo bíblico, dice el profeta. Aunque usted pueda decir: hermano Branham, yo no le veo ninguna diferencia, eso no tiene nada que ver. Eso es el bautismo en el Padre, dijo, en el nombre, eso es lo mismo. Dijo, sí. Ponga Padre, Hijo, Espíritu Santo en un cheque, así lo puede cobrar. Vaya.
Vaya y dice, vaya a ver, yo le digo dónde termina el cheque. Y si no pone su nombre en ese cheque, ¿y a quién va dirigido? Nunca lo va a cobrar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso. ¿La fe dónde viene? ¿Verdad? ¿Por dónde usted recibe la fe? ¿Y el oír qué? ¿O la del vecino? ¿Amén? ¿O la del predicador intelectual? ¿La fe por dónde viene? Por el oír. Estamos en hoy es el año 2015, ¿verdad? Y usted puede hoy escuchar cualquier tipo de cosas. Señor, es correcto. Hoy en día usted escucha predicadores de aquí, predicadores por allá. El internet está para escuchar lo que quiera. Y todos se aferran de un extracto o de un texto bíblico. Todos. ¿Verdad? Todos tienen Biblia para probar. Ahora, ¿cuántos de ellos tienen Biblia y mensaje 100%? La fe viene por el oír. Y oír, la Biblia es muy clara, pero no oír cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Hoy en día escuchamos de todo. Hoy en día hay predicadores muy buenos. Yo los he escuchado muy buenos. Tremendo, yo. Es edificable. Acuérdense, la novia es mundial. La novia es mundial. ¿Verdad? Pero hay una cosa que yo creo que quede clara. La novia está en todo el mundo. Está en Colombia, está en Estados Unidos, Ecuador, en Brasil, en Perú, está en Centroamérica. La novia. De todos los lugares va a salir un grupo que crea y que piense como William Branham. Amén. La novia es mundial. Pero hay una cosa en la que usted tiene que estar seguro. Es que usted hace parte de la novia. ¿Sí está bien? Usted debe estar seguro de que usted hace parte de la novia, ¿sí o no? Si usted no está seguro de que usted hace parte de la novia, usted le va a comer el cuento a cualquiera. Usted debe estar seguro que usted es parte de la novia. Ahora, usted debe estar seguro de lo que cree. ¿Sí o no? Si usted no está seguro de lo que cree, yo no puedo estar aquí parado si no estoy seguro de lo que creo. Sí, no sé si está claro. ¿Qué tal yo aquí tratando de avanzar sin autoridad? De decir, no, yo predico eso, pero yo no. Yo tengo que estar seguro que estoy correcto en mi posición como cristiano. Tengo que estar seguro de eso. Yo tengo que estar asegurado de que si ando con este mensaje, si ando con esta Biblia, si este mensaje está correcto, yo estoy correcto. Ay, es que hermano, usted se cree solamente que está seguro. Vamos a ver, ¿usted cree que yo aquí estaré parado y seguro? ¿A qué persona se le ocurre una tontería de esas? ¿Verdad? Yo tengo que estar seguro que soy salvo. Tengo que estar seguro que estoy correcto. Tengo que estar seguro que tengo salvación. Que hago parte del rapto. Que soy hijo de Dios. Estoy seguro que estoy sano. Estoy seguro que estoy diciendo la verdad. Tengo que estar seguro de eso. Porque en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, no os dejes mover fácilmente. Yo estoy seguro de lo que estoy hablando. Amén. Hay mucho que escuchar, ¿no?, en el mundo. Escucha aquí, todo el mundo escucha. Estamos en el año 2015, ¿verdad? Año 2015. Este año el profeta cumple 50 años de su muerte. ¿Sí o no? 50 años.
Este mismo año, hace 50 años que se predicó el último sermón del profeta. El último sermón del profeta fue predicado en diciembre, ¿no? Del año 65. Este año hicimos 50 años de eso. ¿Verdad? Han habido guerras, han habido terremotos. Por ahí sacaron una película. ¿Cuántos se la han visto? No me diga que no. Se llama San Andrés. Ah, sí, eso. ¿Se la vio? Muy buena, ¿no? Ah, bueno. No, no, y se la recomiendo. No, no se la recomiendo. Véala. Véala. Y verá cómo hay hasta texto, hasta palabra del profeta ahí en la película. Hasta palabra del profeta en la película. Se llama San Andrés. Es hecha, es inspirada bajo la falla de San Andrés, ahí. Y cómo es que va a venir todo eso, es una cosa terrible. Y está sacada en el 2015, fue inaugurada el 29 de mayo de este año. Tremenda, mano. ¿Verdad? Este año es donde el Pachito este ya ha dado ya la vuelta al mundo. Por ahí en Colombia hay una qué cosa, no sé si han visto eso. Hay una, ¿cómo se llama? Es un manto donde a Juan Pablo II le cayó una goterita de sangre, y en Colombia anda con ese mantico con una goterita de sangre y todo el mundo. Esa goterita de sangre es un milagro. Eso está por ahí en Bogotá. Todo el mundo, ¡ay, esa goterita de sangre de San Pablo! Como ya está canonizado y dos letras. ¡Brujos! ¿Ah? Una goterita de sangre de un asesino que fue ese hombre. De un dictador. Hoy en día anda Francisco por todo el mundo. Por ahí cogió, leí la noticia esta semana pasada, por ahí cogió al primer líder palestino y le dijo, lo reconoció como ¿qué? Como el ángel de la paz a los palestinos. Ayer andaba por allá en otro país, por allá en ¿dónde está? No sé, por allá de otro país, creo que era otro país, anda por allá. Le está dando la vuelta al mundo. En septiembre de este año va para Estados Unidos. En septiembre de este año Pachito va para Estados Unidos. Ayer, hoy. Creo que era hoy. Anoche leí la noticia. Hoy tenía este asesino del Maduro. ¿Decía Maduro? Tenía cita con Pachito en el Vaticano. Canceló la cita porque no, pero hoy tenían cita y tenían que hablar ahí. ¿Verdad? Ando dándole la vuelta al mundo, intentando buscar la paz. Por ahí, no me acuerdo si fue hace como dos meses o un mes, se reunió con los mayores líderes protestantes y tiene una reunión programada también en Alemania. Pentecostales, para intentar hacer una reunión. En septiembre va para Estados Unidos a hablar en el Congreso de los Diputados como político. ¿Verdad? Cuando ese hombre le dé la vuelta al mundo, se armará un concilio mundial de iglesias y saldrá la marca de la bestia. Y solamente el que haya vivido por fe va a poder sostenerse parado creyendo lo que un profeta dijo. Porque van a salir regalías. Tranquilo, hermano, usted no tiene necesidad, su iglesita, además yo le pago el alquiler, le doy bonificación y usted es allá. Pero venga y firme aquí, se asocia. Toda aquella persona que viva en este mundo maldito por el pecado, buscando sabiduría y buscando cómo enriquecerse aquí, caerá en eso. Acuérdeselo. Ese terremoto que hubo ahí, por aquí, ¿dónde fue que hubo un terremoto? En Nepal, eso no es casualidad. Eso no es casualidad.
Eso no es casualidad, hermanos amados. Todo lo que está sucediendo hoy en día, eso no es casualidad. ¿Verdad? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sigamos estas dos fuentes, o lo que ustedes tal vez llamarían atmósferas, y veamos lo que crean. Sigámoslas por unos minutos, atmósferas. Estas dos fuentes crearán, una atmósfera. La fuente de la fe creará una atmósfera. La fuente de la sabiduría creará otra atmósfera. Voy a leer este extracto para que usted sepa lo siguiente. Solamente para que lo matice. Ahora, los protestantes fueron ahogados. Eso ahogó, sacando de ellos al Espíritu. Cuando ellos empezaron a escoger sabiduría en lugar de fe en la palabra, la sabiduría en la organización, su sabiduría organizacional en lugar de fe en la palabra, todos los que entiendan eso digan amén. Fe en lo que eso del grupo de hombres, de los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, evangélicos, todos ellos se han juntado y pronto ellos van a formar una confederación de iglesia, la cual será la imagen de la bestia, y él vendrá, él tendrá el mismo poder en esta nación, Apocalipsis 13, que ellos tenían allá, y esto causará una persecución sobre los santos, esa confederación. Igual como ellos lo hicieron en el principio, la iglesia romana, ven, hacia allá, eso se dirige ahora, hacia allá se dirige ahora. Y por eso es que la palabra está siendo sembrada ahora en todas partes. Apártese de eso, sálgase de eso. Ahora, la sabiduría lo ahogó, su propia sabiduría estranguló el Espíritu Santo apartando de ellos. Permítame probárselos en la Biblia, en Apocalipsis 3, donde acabamos de pasar por las edades de la iglesia. Jesús había sido estrangulado en la iglesia, sacado fuera y estaba a la puerta llamando. Hemos sacado a Jesús de nuestras vidas. Hemos sacado a Jesús de nuestra casa. Hemos sacado a Jesús de nuestra iglesia. Y hay mucho cristianismo hoy en día, por todos los lugares, y todo el mundo cree que Cristo está en su corazón y Cristo está afuera. El profeta dijo: lo hemos estrangulado, ¿verdad? Hay dos fuentes, hay dos atmósferas. Fe produce una atmósfera, sabiduría produce otra atmósfera, ¿verdad? Yo quiero preguntarles algo, ustedes me van a contestar. ¿Han entrado ustedes en alguna iglesia? Yo lo digo respetuosamente, y pues solo para llegar a un punto, que Dios no lo permita. ¿Han entrado ustedes a alguna iglesia donde el pastor es bastante almidonado? La congregación es de la misma manera. Eso es cierto, ¿ven? ¿Qué es? Esa es la atmósfera que lo produjo. Entren en un lugar donde el pastor dice: ahora esperen un minuto, no hay tal cosa como esa insensatez. Yo no creo en esa semejante cosa como sanidad divina acerca del Espíritu Santo. ¿Saben que así verán a cada uno de esos en la congregación? ¿Creyendo lo mismo? Nunca han entrado a una iglesia donde el pastor dice: ¡aleluya! Y todo el mundo dice: ¡aleluya! ¡Aleluya! ¿Verdad? El pastor es almidonado y todo el mundo almidonado. Porque la sabiduría produce una atmósfera. Ahora nos damos cuenta que estas atmósferas, y entre usted donde la, esas cosas donde se enseña la fe,
en una iglesia donde se enseña la fe. Usted encontrará a una iglesia en esa atmósfera, una iglesia de fe. Oh, Dios, permítame presentarles esto para que ustedes puedan verlo. ¡Vayan! Por eso es que la gente viene entre los santos donde están orando, creyentes. Pablo dijo que no encontró a ninguno en la ciudad, solamente a Timoteo, que era como de la misma fe preciosa que tenía él. ¿Saben? Los demás eran denominacionales, pero ven, pero cuando él entró en esa atmósfera, uno entra, uno encuentra cosas aconteciendo que la atmósfera ha creado. Uno encuentra gente viviendo por fe. Cuando entra en un lugar en donde se dice, pues, vaya, gloria a Dios, la Biblia es veraz, Dios sana. Caminé entre la congregación, uno encuentra fe. Pues yo me estaba muriendo de cáncer y fui sanado. Vaya, una vez yo estaba ciego y ahora veo. Oh, los extraños dicen, fui, vaya, pero yo no quiero decir eso. Dije, yo le mostraré mi historial, yo estaba enfermo, venga conmigo, yo le pruebo, venga conmigo, comamos, yo le pruebo que estaba enfermo, y hoy soy sano. Entré a una congregación y la mano, yo estaba necesitado, estaba orado, oré al Señor, ayuné, busqué y Él me lo proveyó. Vaya en una atmósfera de esas y usted producirá fe en medio de sus hijos, fe en la iglesia. ¿Verdad? Colóquese de pie. Sabiduría contra fe. Yo le mostraré mi historial. Venga conmigo. Venga, séme conmigo. Yo le mostraré algo. Tengo un historial acá. Mis vecinos saben que yo estaba en esa clase de condición. Estuve paralizado durante años. Se oró por mí y ahora soy sano. Esa es la palabra en una iglesia. Ese es el grupo de creyentes que ha creado una atmósfera de fe. Bendito sea el Señor. ¿Es tan difícil vivir así o es fácil? Aleluya. Ahora, ¿cómo es que la palabra de la, cómo es que va la palabra en su simplicidad, pero aún en su plenitud, a crecer en un lugar donde el conocimiento lo opaca y dice, esto no puede ser? ¿Ven? Así que donde se predica el conocimiento, eso proviene del seminario y los hijos mueren. Y donde se predica la fe, eso proviene de la palabra y los hijos viven. Amén. Esa es la atmósfera. Solo o vida o muerte. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Vivir por fe? Amén. Sí, Señor. ¿O seguir peleando con usted mismo allá en el mundo? 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo será eso, verdad? Tantas iglesias, tanta predicación durante años, Isaías está preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No dijo, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos tiene? No, dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No sé si está claro. Isaías está preguntando, ¿quién ha creído a Jesús? ¿Quién ha creído a la palabra? ¿Quién ha creído al Cordero de Vida? ¿Quién ha creído? Tanto que se ha predicado, ¿y quién ha creído vivir por fe? ¿Quién ha creído? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque así que la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere que su fe sea crecida? Amén. ¿Que sea aumentada? Amén. Oiga la palabra del Señor. Amén. Deje los cuentos a un lado, deje la historia. Oiga la palabra de Dios. Amén. Yo quiero pedirle un favor esta mañana. No camine por miedo. No camine intimidado, no, nunca haga eso, camine por amor. Amén. Si usted cree que este es el último día y que mañana va a ser el terremoto y que esto se va a acabar y que ya va a haber un concilio, no se arrepienta por eso, hermano, no lo haga por eso, no.
hágalo porque Cristo murió en la cruz por mi vida. Yo le amo a Él, por eso es que yo me voy a entregar a Cristo. No me voy a arrepentir porque el Papa estuvo en Estados Unidos. No me voy a arrepentir por eso. No me voy a arrepentir porque la tierra se muere. ¡Ay, Señor, me arrepiento! No haga eso. Arrepiéntase porque ama a Cristo. Cambie su vida por amor a Jesucristo. Porque usted quiere esa clase de vida. Vaya al cielo no intimidado, no reprimido. Vaya amando al Señor. Y crean este anuncio por amor a Jesucristo. Rostro inclinado. Si quiere usted levantar su mano, puede hacerlo. La clase de camino donde usted viva produce una atmósfera. O una atmósfera de fe, donde usted todo lo arregla con la oración. O una atmósfera de sabiduría, donde tiene que estar casado con el mundo, mintiendo y haciendo cosas indebidas, porque esa es la clase de atmósfera que usted tiene. El profeta dice aquí: eso también lo es usted. Lo que sean sus pensamientos, eso es lo que es usted. Lo que sean sus pensamientos, no importa cómo trate de vivir rigiéndose por otra cosa, es lo que sus pensamientos. Usted pudiera andar por allí apartándose como una persona buena, portándose como una persona buena, pero si en su corazón usted Pero en su corazón usted es un adúltero y cualquiera cosa de esas, usted es lo que hay en sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios eran su palabra, que estaba con Él, en Él, y Él era Dios, porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano y se hizo carne y habitó entre nosotros. Usted es lo que hay en sus pensamientos, no lo que aparente vivir. Padre Celestial, como dice el himno, mi pensamiento eres tú. Yo quiero ser, Señor, lo que tengo en mi corazón, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Oh Dios, gracias en esta mañana. Sabemos que nos estamos acercando al tiempo final, Señor. Sabemos que estamos en la última etapa, Señor. Yo no sé, Padre, si sea mañana, no. Como dijo tu profeta, ningún hombre sabe el día y la hora, solo mi Padre. No sé si es mañana, no sé si es dentro de un mes, no sé si es esta noche, no sé si es dentro de un año, no sé, Padre, pero una cosa sé y estoy seguro, y es de lo que creo, y es que tú vienes por tu novia, tú vienes por tus hijos, Padre, y que errores, que tropiezos, que fallas no sean impedimento para yo adorarte, Señor, para levantar mis manos, Señor, y entregarme a ti, Padre, adorándote, diciendo: Señor, he aquí, Señor, estoy a tus pies, haz conmigo conforme a tu palabra, Señor. No permita, Señor, que yo mire ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mi única visión está en el Calvario, Padre, y que tú seas mi único objetivo, Padre. Padre, como dijo tu palabra, miran a mí todos los términos de la tierra, que podamos mirar hacia ti, Padre, y que tú seas el único Dios verdadero en nuestro corazón, Señor. Que elijamos vivir por fe, así como tú, Señor, viviste por fe cuando dijiste, Padre, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, Señor. ¿Aún queréis seguirme? Sí, queremos seguirte, Padre. Aunque no tengamos palacios, aunque no tengamos una economía, aunque no tengamos aquí en esta tierra nada material, Padre, pero queremos ser como tú, Señor. Oh, Señor, tú dijiste, las zorras tienen guaridas, las aves tienen donde dormir. ¿Me queréis seguir? Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero, Señor, también tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas, Padre. Oh, Señor, ayúdanos a vivir por medio de la fe, por medio de Jesucristo, Padre, el Cordero de Dios, que ha limpiado nuestra vida, que ha quitado nuestro pecado, que nos has hecho dignos en el amado, Señor. Sana al enfermo en esta mañana, Señor. Sana a aquella persona que está afligida, Padre. Perdona los pecados de aquel que ha cometido, Padre, de aquella persona que ha levantado su mano, Señor. Visítale en esta mañana, Señor, que lo ha hecho con sinceridad, que lo ha hecho con corazón, Señor. Háblale al corazón, resuelve sus problemas, Señor. Padre, gracias por el bien de nuestro hermano Marino, Señor. Tú lo has traído, Padre, en las alas del Omnipotente. Tú has guardado la parte mecánica del avión. Él está aquí con nosotros, Padre, y permite que Él haya dejado una buena atmósfera donde estuvo, Padre, y que la gente recuerde que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, porque tú has cambiado a nuestro hermano, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, elegimos vivir esta mañana por fe en medio de Jesucristo. Bienvenido Jesús en esta hora, bienvenido a nuestras vidas. Padre, te amamos. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén y amén y amén. Dios le bendiga. Deus hablado aqui de distintas formas com amor, pero en esta edad de sacar um pueblo para a eternidade. Pensando en este momento y todo mi ser está descansando en su palabra. Mi fe en él, mi fe en él me sacará de aquí. De la eternidad un día irá un carruaje y a su presencia me llevará. Mi fe en él me sacará de aquí, nunca eternidad un día volverá un carruaje y a su presencia ángeles me llevarán y a su presencia ángeles me llevarán. A tomar nuestros lugares, vamos a escuchar un especial. Hermana Milka, puede pasar. Dios les bendiga. Thank you.
los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quién llevaba aquella cruz. Desangraban las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti, por mí. En la vía dolorosa al Calvario y a morir. En la vía dolorosa la furiosa multitud. Crucifiquen, le gritaban a Jesús, mas algunos le lloraban porque amaban a quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti, por mí. En la vía dolorosa al Calvario y a morir, la sangre de Él que me limpia del mal, las calles manchadas de Jerusalén. La vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti, por mí. En la vía dolorosa al Calvario y a morir. Bueno, Julián, ¿puedes pasar? Bueno, ¿vale la programación? Se lee la programación para esta semana del 7 de junio al 14 de junio del 2015. Miércoles 10, culto de oración. Apertura de puertas 20.00, en la dirección estará nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso. Viernes 12, culto general. Apertura de puertas 19.30. En la dirección estará nuestro hermano Antonio Pacatene. Predica nuestro hermano Jorge Andrés Torres de Sousa. Domingo 14, culto de resurrección. Apertura de puertas 8.30. En el devocional estará nuestro hermano Jorge Andrés Torres de Sousa, en la dirección nuestro hermano Antonio Pacatene, en la predicación nuestro pastor, el hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Domingo en la tarde, apertura de puertas 18.30. En la dirección estará nuestro hermano Jorge Andrés Torres de Sousa, en la predicación nuestro amado profeta William Marion Branham. Informe de hoy, domingo 7 de mayo. Se abrieron las puertas a las 8.30, el devocional lo realizó el hermano Antonio Pacatene. El salmo leído el 68, del 18 al 35.
En la dirección estuvo nuestro hermano Jorge Andrés Tavares de Sousa, en la predicación nuestro pastor, el hermano Rodrigo Pina Álvarez, el tema Sabiduría contra Fe, parte 6, asistencia local 64 miembros, asistencia por internet 4. El informe de visitas a la página web del 31 de mayo al 7 de junio. En España, en la Comunidad Valenciana visitaron de Elche y Alicante, en Murcia de Totana y de Murcia, en Cataluña de Lleida y Tortosa, en Castilla y León de Burgos, en Galicia de Pontevedra, en Polonia, en Wielkopolski desde Oborniki, en Malasia, en Perak desde Ipoh, en Estados Unidos de Nueva York, en California de Fremont, en Texas de Fort Worth, en Virginia de Ashburn, en Brasil, en Sao Paulo de São Joaquim da Barra, en Noruega, en Akershus desde Asker, en Italia, en Piemonte de Turín, en Colombia de Bogotá. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, rogando que sea el Señor guiando a sus pasos. Amén. Padre celestial, bondadoso Dios, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por este momento, Señor, que hemos tenido contigo de cantar esos himnos a ti, de escuchar, Señor, la predicación, de escuchar, Señor, las palabras tuyas a nuestras almas, sabiendo, Padre, que tú quieres que seamos mejores, que tú nos exhortas, nos corriges, no porque tú no nos quieres, Señor, sino porque tú nos amas. Padre, te amamos y queremos obedecer tus palabras, tus mandamientos, no por temor, sino por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a creer cada día más, a pararnos por ti, Señor, por fe, no con la sabiduría de este mundo, porque sabemos que la fe es lo único que nos sacará de este mundo. Ayúdanos, Señor, mientras estamos en esta tierra y al salir de este lugar, guía nuestros pasos a nuestros hogares, Señor. Y si es tu voluntad, que podamos estar una vez más para el servicio de la tarde, donde venimos una vez más gozosos a exaltar tu nombre. Guíanos sus pasos, Señor, y salimos de este lugar rogando que tu presencia esté sobre nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a salir cantando el himno que dice En la viña del Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña.